El 25 de abril de 2016, el presidente Xi Jinping llegó al pueblo de Xiaogang, en el distrito de Fengyang de la provincia de Anhui. Era su primera visita a esta tierra prometedora.这次到安徽来考察，专门到小岗村来看一看，这也是我的一个心愿。我是在1978年我来过这里，就是没有到小岗村，我到了滁州。当时来我记得一本那个笔记，我还做收藏着呢，印象很深刻，因为这是我改革开放以后接触农村的，可以说是这个改革的第一课。 El presidente Xi dijo con emoción, lo que hicieron en el pasado, arriesgando sus vidas, se convirtió en el trueno que dio inicio a la reforma y en el símbolo de la reforma de China. La reforma del sistema económico de China partió de las zonas rurales. A finales de 1978, casi al mismo tiempo en que Deng Xiaoping pronunciaba aquel discurso, en esta pequeña choza del equipo de producción de Xiaogang, 18 agricultores pusieron sus huellas en este contrato de responsabilidad familiar. 那是群众呢，肯定呢不会能再要要饭，所以呢，我们呢就是制定了一个呢就是欠国家的，那后继体的，剩下就是自己的。Yang Hongzhang era subjefe del equipo de producción de Xiaogang y redactó el contrato. Hasta el día de hoy no puede olvidar el peso que conllevaba ese documento. 我们分田到户，每户户主签字盖章。 Para su sorpresa, el sistema de responsabilidad familiar no solo cambió la vida de la gente de Xiaogang, sino que también dio inicio a la reforma económica rural. Gracias a dicho sistema, en el año siguiente el equipo de producción de Xiaogang tuvo una cosecha excelente y entregó al Estado más de 30 toneladas de cereales, un récord para los últimos 20 años. Y además, todos los hogares estaban bien abastecidos. En mayo de 1980, Deng Xiaoping pronunció un discurso en el que avaló la reforma y la innovación de los campesinos. Deng dijo, algunos camaradas están preocupados por si esto afectará a la economía colectiva. Creo que esta preocupación es innecesaria y que hace falta una plena emancipación de la mente.
Con el apoyo de Deng Xiaoping, en muchos lugares se liberó la mente para que los agricultores tomaran sus propias decisiones. Para el final de 1984, más del 99% de los equipos de producción del país habían implementado dicho sistema. Deng Xiaoping afirmó que la reforma rural era una gran creación de los agricultores chinos. En octubre de 1983, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado emitieron una circular, poniendo fin al sistema en el que la Comuna Popular era una entidad administrativa y económica a la vez. La reforma rural fue un gran éxito y surgieron numerosas empresas rurales. Apoyándose en las ventajas regionales, los agricultores idearon e implementaron sus propios modos de desarrollo con características regionales. Lu Guanqiu, de la fábrica de cardanes de Xiaoshan, en Zhejiang, firmó un contrato con el gobierno local y logró convertir al pequeño taller en la primera empresa china de autopartes en ingresar al mercado estadounidense. En 1987, el número de empresas rurales en todo el país aumentó a más de 17,5 millones, con un valor de producción de 476.400 millones de yuanes, lo que representaba el 50,4% del valor de producción total de las zonas rurales. Fue la primera vez que este rubro superó el valor de la producción agrícola total. El desarrollo de empresas rurales también incentivó el surgimiento de un gran número de pequeñas localidades, creando las condiciones ideales para un nuevo camino de desarrollo rural con características chinas. La reforma logró avances primero en las zonas rurales. El Partido Comunista de China resumió de manera oportuna las innovaciones y creaciones de los campesinos y siguió promoviendo la reforma de acuerdo con la situación, trayendo profundos cambios sociales a las vastas áreas rurales. La reforma del sistema económico urbano se basó en algunas experiencias de la reforma rural. La reforma del sistema económico urbano, enfocada principalmente en la ampliación de la autonomía empresarial, se iba implementando en todo el país. En abril de 1979, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado decidieron iniciar la reforma piloto en 8 grandes empresas de propiedad estatal en Beijing, Tianjin y Shanghai. Antes de la reforma, esas empresas solo producían de acuerdo con el plan obligatorio del Estado. Después de la reforma, comenzaron a comprender el mercado, promocionar sus productos y preocuparse por las ganancias y las pérdidas. El 25 de junio de 1979, la fábrica de tornos de Ningjiang, en la provincia de Sichuan, publicó un anuncio de productos y pedidos en la cuarta página del Diario del Pueblo. Fue el primer anuncio de materiales de producción desde el inicio de la reforma y apertura. El anuncio permitió a la fábrica vender más de 1.000 equipos a clientes nacionales y extranjeros. Y los resultados económicos de la empresa experimentaron aumentos sustanciales. En junio de 1980, se
6.600 empresas de todo el país participaron en la reforma para ampliar su autonomía. El 2 de septiembre, el Consejo de Estado decidió que a partir de 1981 se debía promover plenamente la labor de ampliación de la autonomía empresarial en las empresas industriales de propiedad estatal. En 1979 hubo una ola de regreso de jóvenes instruidos a las ciudades. Para aliviar la creciente presión en la generación de empleo, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado apoyaron decididamente el desarrollo de la economía colectiva urbana y la economía individual. En junio de 1979, en Beijing, Yin Shenxi renunció al trabajo estable que tenía y se puso a la cabeza de 20 jóvenes instruidos que habían regresado a la ciudad para instalar un negocio al oeste de la torre de vigilancia de Tianmen, la casa de té de la juventud Tawancha. En Uhu, en la provincia de Anhui, el comerciante Nian Guanqiu contrató a cientos de personas para su negocio Shats Guats, excediendo en mucho el máximo de 8 trabajadores permitido para los comerciantes por cuenta propia. Algunas personas abogaban por la prohibición, pero Deng Xiaoping dijo: "No lo toquemos, ya que si lo tocamos, la gente dirá que las políticas han cambiado y se sentirá intranquila. Dejemos que Shats Guats opere un tiempo". Deng Xiaoping 讲话，他是为了，不是为杀的一个人，为了全国人民来指导方针。我们的事业靠党的政策，党的政策一稳定，我们事业就发展快。 En 1981, el Consejo de Estado emitió un documento que permitió a los comerciantes por cuenta propia convertirse en trabajadores legales. También se lograron importantes avances en la apertura al exterior. En julio de 1978, después de que Xi Chongqing asumiera el cargo de jefe de Guangdong, su primera visita de inspección fue a la calle Chunying, en el distrito de Pao'an, cerca de Hong Kong. Ante el nivel de desarrollo notoriamente desigual entre ambos lados, Xi comenzó a pensar en el futuro desarrollo de las áreas de Guangdong adyacentes a Hong Kong. En octubre de 1978, Guangdong presentó al Consejo de Estado un informe llamado Sobre las bases de comercio exterior y la planificación municipal de los distritos de Pao'an y Zhuhai, proponiendo la idea de transformarlos en ciudades administradas directamente por la provincia. En enero de 1979, la provincia de Guangdong propuso ante el Consejo de Estado establecer una zona industrial en Shekou, propuesta que fue aprobada por el gobierno central. De ahí nació la primera zona industrial de China abierta al mundo exterior, la zona industrial de Shekou. En marzo de 1979, el Consejo de Estado aprobó que el distrito de Pao'an se transformara en la ciudad de Shenzhen. El 8 de abril de 1979, en la Conferencia de Trabajo Central, Xi Chongqing, entonces primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China de Guangdong,
resaltó las ventajas de la provincia en el intercambio económico y tecnológico con el exterior y solicitó al gobierno central que otorgara cierto poder para permitir que ésta diera el primer paso, con el objetivo de trabajar libremente y establecer zonas de procesamiento de exportación en Shenzhen, Zhuhai y Shantou, que están cerca de Hong Kong y Macao. Luego de oír tal propuesta, el responsable del Comité Provincial del Partido Comunista de China de Fujian también la formuló. Después de escuchar el informe de Xi Chongxun, Deng Xiaoping dijo, es mejor llamarla zona económica especial. El gobierno central no tiene dinero, pero puede ofrecerles algunas políticas para que trabajen independientemente y abrir el camino. El 26 de agosto de 1980, China estableció formalmente zonas económicas especiales en Shenzhen, Zhuhai y Shantou, en la provincia de Guangdong, y en Xiamen, en la provincia de Fujian. El tiempo vuela. Ahora la zona económica especial de Shenzhen rebosa vitalidad y muestra al mundo el incontenible poder de la reforma y apertura de China. Shenzhen等经济特区的成功实践充分证明，党中央 关于兴办经济特区的战略决策是完全正确的。经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好，办得水平更高。 1979 fue el primer año de la reforma de China. Las prácticas de la reforma impactaban sin cesar la mente de las personas, incentivando el surgimiento de nuevas ideas. El 26 de noviembre de ese año, Deng Xiaoping presentó un nuevo punto de vista al reunirse con unos huéspedes extranjeros. El socialismo también puede tener una economía de mercado. El 6 de diciembre, en una reunión con el entonces primer ministro japonés, Masayoshi Ohira, Deng dijo, el objetivo de China en este siglo es lograr una sociedad modestamente acomodada. El socialismo también puede tener una economía de mercado y lograr una sociedad modestamente acomodada esbozaron la forma preliminar de los dos objetivos de la reforma del sistema económico y la modernización de China. Entonces, ¿qué tipo de camino debería tomar China para alcanzar la victoria final? El 1 de septiembre de 1982, Deng Xiaoping declaró en la apertura del 12º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Tomar el camino de construir el socialismo con características chinas respondió a esa pregunta y se convirtió en el gran estandarte que guiaba la reforma y apertura y la modernización socialista en la nueva era. Sin embargo, ¿qué era el socialismo con características chinas? Era necesario dar respuestas más claras tanto en la teoría como en la práctica. El 20 de octubre de 1984, la tercera sesión plenaria del 12º Comité Central del Partido Comunista de China aprobó la decisión del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la reforma del sistema económico. La decisión planteó que la economía socialista de China sería una economía mercantil basada en la propiedad pública. Deng Xiaoping elogió la decisión y la definió como una economía política que combinaba los principios básicos del marxismo con la práctica del socialismo chino. Deng dijo,
¿Este documento de la reforma económica es bueno? Explica qué es el socialismo. Algunas cosas no las dijeron nuestros antepasados y otras son nuevas. En 1984, Deng Xiaoping viajó por primera vez a las ciudades sureñas de Shenzhen, Zhuhai y Xiamen, dando su pleno respaldo a la construcción de zonas económicas especiales. El gobierno central decidió abrir 14 ciudades portuarias costeras. Las empresas estatales obtuvieron mayor autonomía en producción y operación. La primera generación de trabajadores migrantes comenzó a llegar a las ciudades. Ese año, China lanzó con éxito su primer satélite experimental de comunicaciones. Su primer equipo de expedición científica arribó al continente antártico. China ganó su primera medalla de oro olímpica. El equipo de voleibol femenino chino se convirtió por primera vez en el triple campeón mundial, encendiendo el entusiasmo patriótico de todo el pueblo chino por revitalizar la nación. El 1 de octubre de ese año, en la plaza de Tiananmen, se celebró la parada militar con motivo del 35º aniversario de la proclamación de la República Popular China. Fue el 12º desfile militar realizado desde la fundación de la Nueva China y el primero que tuvo lugar desde 1959. Estudiantes de la Universidad de Beijing levantaron espontáneamente una pancarta que decía «Hola, Xiaoping», para expresar su respeto y amor por el arquitecto en jefe de la reforma y apertura. En marzo de 1986, cuatro científicos, Wang Daheng, Wang Kanchang, Yan Jiachi y Chen Fangyun, propusieron al Comité Central del Partido Comunista de China seguir el nivel avanzado del mundo y desarrollar la alta tecnología. Deng Xiaoping dio instrucciones de inmediato. Hay que tomar una decisión pronta, sin ninguna demora. En noviembre, el gobierno central decidió implementar el programa 863 para el desarrollo de la alta tecnología. Decenas de miles de científicos cooperaban en diferentes campos y abordaban conjuntamente problemas clave. Del 25 de octubre al 1 de noviembre de 1987 se celebró en Beijing el 13º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Por primera vez, el Congreso expuso la teoría de la etapa primaria del socialismo de manera relativamente sistemática y determinó que la línea básica del partido en dicha etapa sería centrarse en la construcción económica, adhiriéndose a los cuatro principios fundamentales y la política de reforma y apertura.
Basándose en la visión de Deng Xiaoping, el Congreso formuló una estrategia de desarrollo de tres pasos hasta mediados del siguiente siglo, a fin de lograr la modernización del país. Al realizar la integración de los principios básicos del marxismo con la realidad nacional, el Partido Comunista de China comenzó a encontrar un camino para construir un socialismo con características chinas. La apertura y expansión de este camino es el gran logro de las constantes exploración e innovación de la segunda generación del liderazgo central chino, con Deng Xiaoping como núcleo. Adhiriéndose a la línea ideológica de emancipar la mente y buscar la verdad a partir de los hechos. Ooh.